Hoy es viernes 14 de agosto, último episodio de la semana. Esto es El Frango Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias. De manera fresca, ágil y divertida. En menos de 10 minutos y sobre la marcha. Soy Soledad Franco. ¡Allá vamos! Conmoción en Paraguay luego de que una mujer fue asesinada por sicarios este jueves en la ciudad de Pilar, departamento de Ñeembucú. La víctima había denunciado hechos relacionados con el contrabando de combustible en la zona. El hecho ocurrió en horas de la mañana y se trata de una mujer identificada como Celsa Chávez, quien se desplazaba a bordo de su automóvil en compañía de su pareja Víctor Sotelo. El caso está siendo investigado por efectivos de la policía y por la fiscalía a fin de conocer más detalles sobre el hecho. El jefe del programa de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, dijo que no hay evidencia de que la cadena de alimentos contribuya a la propagación del coronavirus. Su posición fue reforzada por la jefa de la Unidad de Enfermedades Emergentes de la OMS. Esta observación se conoce luego de que China informara que encontró coronavirus en empaques de camarones congelados importados desde Ecuador, así como en alitas de pollo que llegaron desde Brasil. Darío Vivas, jefe de gobierno del Distrito Capital de Caracas y estrecho colaborador de Nicolás Maduro, murió este jueves, casi un mes después de que él mismo anunciara que estaba contagiado por coronavirus. La muerte del dirigente revolucionario que cumplió 70 años en junio sucede en plena ola de expansión de la pandemia y con Venezuela sobrepasando la barrera diaria de 1.000 contagios. El rebrote en el viejo continente también preocupa. En España se puede hablar de alarma roja, porque este jueves hubo casi 3.000 contagios en 24 horas, casi un 80% más que los 1.700 del día anterior, con Madrid que se confirma como la comunidad más golpeada. Para intentar contener los centenares de nuevos focos, se multiplican las indeseadas restricciones. El COVID-19 cubre nuevamente al viejo continente. Desde Rumania a España, atropella con 30.000 nuevos casos. Cambiamos de tema. Nike confirmó un compromiso continuo de celebrar a Kobe Bryant mediante lanzamientos de productos como sus codiciadas zapatillas o exclusivas playeras que, en última instancia, beneficiarán la financiación de iniciativas deportivas para jóvenes. A partir del próximo 23 de agosto, se celebrará la Mamba Week, fecha en la que cumpliría 42 años el ícono de los Lakers. El concepto de la Mamba Week sigue al nombre de la celebración de Nike del último partido de la NBA de Bryant, la salida del 13 de abril de 2016 en el Staples Center, denominada Mamba Day, que lo vio abandonar el campo y retirarse del deporte activo con 60 puntos ante los Utah Jazz. Quiero hacer una pequeña pausa para decirte que este podcast es producido por La Podcastera. Desde ahí pueden ayudarte a crear tu propio podcast. Si además de escucharlos, querés que te escuchen, si tenés algo importante que comunicar, si sos experto o experta en tu área, podés tener tu podcast y transmitir tus conocimientos, vender tus productos o servicios al mundo entero. Podés contactar a lapodcastera@gmail.com en todas las redes sociales también y solicitar una asesoría gratuita por ser oyente del Franco Informador. Dicho esto, seguimos. Disney anunció una nueva aventura entre el universo compartido de Star Wars y Lego con temática navideña. El proyecto lleva por título The Lego Star Wars Holiday Special y llegará a Disney+ el próximo 17 de noviembre de este año. De acuerdo con Variety, el especial durará 45 minutos y va a estar ambientado después de los eventos de Star Wars: El Ascenso de Skywalker de 2019. Nuevas medidas en Instagram, que comenzará a exigir que las cuentas que considere sospechosas verifiquen sus identidades utilizando una identificación emitida por el gobierno. En su publicación de blog, Instagram dice que este movimiento tiene como objetivo ayudar a las empresas a comprender cuándo las cuentas intentan engañar a sus seguidores y mantener a la comunidad de Instagram segura. Esto incluye cuentas potencialmente involucradas en un comportamiento no auténtico coordinado o cuando vemos que la mayoría de los seguidores de alguien están en un país diferente a su ubicación o si encontramos signos de automatización como cuentas de bot. No está claro qué significa esta política para las cuentas de Instagram que no están asociadas con un nombre o aquellas en las que revelar su nombre podría causar daño.
Luego de la reunión del Consejo de la Conmebol, la Dirección de Competiciones de Selecciones dio a conocer el calendario ajustado de la Conmebol Copa América Argentina-Colombia 2021. El torneo internacional, que organizarán en conjunto Argentina y Colombia, se va a jugar el próximo año y Conmebol anuncia que el calendario completo, que reunirá a los 10 seleccionados de Sudamérica, será ajustado. A ellos hay que sumar a Australia y Qatar, los dos invitados. Según informó la entidad con sede en Luque, el partido inaugural se desarrollará el 11 de junio en Buenos Aires y la final el 10 de julio en Barranquilla. Por otra parte, también luego de esta reunión del Consejo, se busca ofrecer herramientas a los clubes participantes de las Copas Libertadores y Sudamericana ante los problemas que causó la pandemia de coronavirus. Por esto, aumentaron de 30 a 40 la cantidad de futbolistas que pueden integrar la lista de buena fe de los planteles que participan en sus torneos internacionales. De Sudamérica vamos a Europa con goles de Dani Olmo y Tyler Adams. El Leipzig venció por 2-1 al Atlético de Madrid y se inscribió en la historia grande de la Champions League, clasificando a las semifinales por primera vez en su historia. RB Leipzig, un club alemán de solamente 11 años de vida, escaló meteóricamente a la élite del fútbol europeo y se convirtió en el mayor exponente de un proyecto futbolístico ejemplar. Nos vamos con música y esto se trata de un lanzamiento. La agrupación estadounidense Linkin Park anunció que publicará una reedición de su disco debut, Hybrid Theory, para celebrar los 20 años aniversario de su publicación. Como primer adelanto de este nuevo trabajo de la banda, publicaron un tema inédito titulado She Couldn't, grabada originalmente en 1999 y donde cuentan con la colaboración de Mos Def de High and Mighty. Y esto es todo por hoy. Ya estás al día con la información. Te recuerdo que podés escuchar todos los episodios del podcast en la página web www.francoinformador.com/episodios. Tenés ahí también los links de las noticias que menciono en cada uno de los episodios. Estamos también en todas las plataformas de podcast. Recomendanos para que más gente pueda estar informada en menos de 10 minutos. Feliz fin de semana y te espero de vuelta el lunes con más información.